Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este culto de predicación y estudio de la palabra del Señor. Yo les ruego a todos, por favor, se pongan de pie y damos inicio cantando un hermoso himno, el cual es Jehová es mi pastor. Sus pasos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastoreó, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastoreó, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, yo en ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastoreó, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nos ha dado la vida, la salud, vestido y todo lo que tenemos por pura gracia. Y por ese gran regalo que Él nos ha dado, exaltémosle, porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios, y no hay Dios como nuestro Dios. Bendeciré tu nombre,
hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada. Jesús vino a la tierra para conquistar cada corazón, cada vida, cada ser humano. Él es nuestro pastor hoy, lo hemos recibido. Él nos lleva, nos guía por sendas de justicia. Solo Él tiene el camino hacia el cielo. El Señor es mi pastor.
Señor, y es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Oremos al Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar para exaltar tu santo nombre, para adorarte a ti, oh Dios. Ese es el único objetivo por el cual hemos venido a este lugar, para reconocer, como lo hemos cantado, que no hay otro Dios. Tú eres el único Dios verdadero, santo y poderoso, Señor, capaz de transformar vidas. Y oh Dios, te rogamos que obres en el corazón de cada persona que no te conoce, Señor. Se recuerda la Semana Santa, oh Dios, pero sabemos que cada día es santo, cada día lo dedicamos a ti, cada día nos humillamos delante de ti. Y Señor, pero este tiempo sabemos que hay muchas personas que procuran tener un acercamiento a ti, aquellos que no te conocen. Ten misericordia, Padre, de aquellos, y que tú les permitas también, Padre, que ellos puedan acceder a la salvación eterna. Y recordamos con gratitud el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, nunca podremos pagar aquello, pero por la gracia hemos obtenido la salvación. Tú decidiste por amor a nosotros, sin ningún valor, pecadores que merecíamos la muerte. Tú tomaste nuestro lugar. Tú subiste a aquella cruz porque tenías el poder para bajarte, para librarte de aquella cruz. Pero tu inmenso amor no te lo permitió, porque tomaste nuestro lugar. Y por todo eso te agradecemos, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que este tiempo donde las personas procuran tener un acercamiento hacia ti, tú puedas obrar en sus corazones, y que aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo, en este tiempo lo hagan, se vuelvan a ti y puedan también disfrutar de las delicias de conocerte a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque te has mostrado con poder, con misericordia hacia tu iglesia, la iglesia del Señor. Bendito Dios, te agradecemos por nuestro país, por nuestras autoridades, por cada persona, Señor, que tú le has dado un lugar para que pueda servirte. Cada siervo tuyo, Señor, que tú seas cuidándolo, usándolo poderosamente para seguir predicando el Evangelio, oh Dios. Señor, ten misericordia de nuestro país, Padre. Reconocemos que la maldad se ha multiplicado, pero todo esto se combate con amor, y tú eres amor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre bendito, en el cual tú nos permites aprender más acerca de tu palabra. Y también, Señor, a aquellos amigos que no te conocen, que tú has permitido que puedan estar en este lugar o de alguna manera escuchar la predicación en esta noche a través de los medios digitales, que tú seas obrando en ellos, oh Dios, para que puedan volverse a ti, para que puedan conocerte también, Señor. Sabemos que tú eres el único que permite todas las cosas, y por eso ponemos en tus manos este tiempo, que tú continúes, Señor, guiando este culto levantado para ti, oh Dios, para agradarte a ti. En tus manos lo ponemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. También a cada persona les rogamos que puedan enviar a sus niños,
Los niños tienen un culto especial donde también van a aprender acerca de la palabra del Señor. Envíenles con toda confianza porque las maestras están preparadas para recibirles y enseñarles también a ellos acerca de Dios. También a continuación tenemos un canto especial. Este canto especial es cuán grande es Dios. Y en nuestros corazones nosotros sabemos, hermanos, y reconocemos la grandeza de Dios. Y vamos a cantar ahora cuán grande es Dios. Sobre todo es un nombre,
Agradecemos al Señor por los talentos que Él da a los hermanos. Invitamos al coro para que suba y cantemos el himno Comprado con Sangre por Cristo. Es lo que cantaremos una vez más en esta noche. Estemos todos en pie para cantar juntos este himno. Hermanos, les invito por favor a abrir sus Biblias. El texto que vamos a leer es el Evangelio de San Juan, capítulo 10.
Juan capítulo 10, versículos del 11 al 21. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 21. La palabra del Señor dice así en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Les ruego, por favor, pueden tomar asiento. Y con la meditación, nuestro pastor David. Hermanos y amigos, bienvenidos para participar de este estudio de la bendita palabra del Señor, la palabra que permanece para siempre. En la gracia del Señor estamos estudiando el libro de Génesis y hemos estudiado sobre la creación, sobre Abraham, también Isaac y Jacob. Y en el capítulo 37 se habla de un personaje muy importante como todos los personajes de la Biblia y es José. José, el hombre de integridad. José, algunos lo consideran un tipo de Cristo o un hombre muy parecido a nuestro bendito Señor Jesucristo. Hay una pregunta que debemos responder y la pregunta es: ¿por qué se le dedica a José tanto espacio y un lugar tan especial? Desde el capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 50, es decir, 14 capítulos, más que Abraham, más que a Isaac y más que a Jacob. ¿Por qué José? Porque como no puede ser de otra manera, José tuvo una vida sin mancha, una vida intachable. Siendo ya un adolescente, vivió una vida que le agradaba a Dios. En medio de tanta oscuridad, los hijos de Jacob tenían mala conducta, como aquí dice el capítulo 37, mala fama, pero el testimonio, la vida de este joven, luego un hombre adulto como José, su vida brillaba. Era una vida que resplandecía. Nos dice el capítulo 37, el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos
Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Allí José brillaba, era un adolescente. Por esta razón, el tema para el capítulo 37 es José, un adolescente o un joven que decidió vivir santamente. José, un adolescente que decidió vivir en integridad o decidió vivir una vida piadosa. Este es el tema del capítulo 37 del libro de Génesis. Y este capítulo, con la gracia del Señor, lo vamos a estudiar y vamos a meditar en 5 puntos. En primer lugar, los versículos 1 al 4, la vida de obediencia de José. La Biblia enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que los hijos deben obedecer a sus padres. Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo, para que vuestros días se alarguen aquí en la tierra. Y José era un hijo obediente en todo a Dios y obediente a su padre. Dice el verso 30, el capítulo 37, el verso 1: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esto es por el sector de Hebrón. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo un adolescente, ya dijimos, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Era obediente, era un joven abnegado, era un joven trabajador. Hoy se enseña en algunos lugares que los niños, los jóvenes no deben de trabajar. Y por esa razón tenemos tanta gente negligente, tanta gente ociosa y tanta gente que espera que todo les dé el gobierno o que otros suplan sus necesidades. A una persona hay que enseñarle a trabajar desde pequeño. Y en esto sí le había enseñado Jacob, su padre. Él tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Y miren la parte última del versículo 2. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí mala fama implica una vida inmoral. Y debemos decirlo con verdad y con tristeza. ¿Qué hizo Jacob, el padre, cuando oyó de su hijo amado, José, y quien decía la verdad, que sus hermanos eran inmorales? ¿Qué hizo Jacob con sus hijos? Absolutamente nada. Él era un hombre muy pasivo. Notamos que guardó silencio. Y esa siempre puede ser la debilidad de nosotros los padres. No se escucha la voz del padre, la voz del varón en el hogar. Y por esta razón está creciendo por todas partes una generación de jóvenes que viven de espaldas a Dios y teniendo como objetivo el mundo y las cosas que están en este mundo. Oía él de la mala fama, informaba de la mala fama, pero su padre no actuaba. Dice el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y también era el hijo de su esposa amada Raquel, quien ya había muerto, y le hizo una túnica de diversos colores. Y esto no estaba bien, porque los padres debemos criar a nuestros hijos, proveerles para sus necesidades y amarlos y disciplinarlos sin hacer acepción de personas. No hay duda que esto incomodó grandemente a sus hermanos,
que lo odiaban, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, le tenían odio y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué decimos que José se parecía mucho a Jesús y todos debemos tener como santa aspiración parecernos a Cristo? También los hermanos de Jesús le aborrecían, y los fariseos y los saduceos le tenían odio, envidia. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida intachable. Nunca pecó, pero tampoco nunca podía pecar. La vida de José era una vida de obediencia. Cuando su padre le dijo que vaya hasta donde estaban sus hermanos pastoreando las ovejas, saben, hermanos y amigos, este joven adolescente tuvo que recorrer como 130 kilómetros, ir a pie toda esa distancia, como 130 kilómetros, desde Hebrón hasta donde los encontró, la parte norte de Siquén, un lugar llamado Dotán. Y él había recorrido como 130 kilómetros para hallar a sus hermanos. Dice el versículo 15 del capítulo 17, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, buscando a sus hermanos, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. José amaba a sus hermanos, aunque sus hermanos no lo amaban a él. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¡Qué obediencia la de José! Queridos hijos, una cosa especial Dios les ordena: obedezcan a su papá y a su mamá, honren a su papá y a su mamá. Esto es mandato divino, no es una sugerencia, es un mandamiento que todo hijo debe obedecer. Y nosotros los padres debemos enseñarles a nuestros hijos a obedecer a Dios, a obedecer a sus padres, a las autoridades, obedecer todas aquellas leyes que son buenas y que son edificantes. Obedecer es importante. La vida de obediencia de José, este joven adolescente de 17 años. En segundo lugar, estudiemos los sueños de José y la envidia de sus hermanos. Este segundo punto lo tenemos en los versículos 5 al 11. José tuvo dos sueños, sueños que eran verdaderos y que se hicieron realidad. Produjo esto mayor incomodidad y aumentó el odio en sus hermanos, en por lo menos 10 de ellos. Dice verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, manojos de trigo, de cebada. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Claramente daba a entender este sueño que José gobernaría y que sus hermanos se inclinarían delante de él. Y esto fue lo que pasó en esta maravillosa historia. Más adelante se narra que cuando hubo hambre en Egipto y José era el gobernador, el segundo señor más importante después de Faraón, vinieron sus hermanos en busca de pan, en busca de alimento,
y se inclinaron delante de su hermano José, a quien Dios había puesto como gobernador de todo Egipto, y en ese tiempo Egipto gobernaba todo el mundo. Y dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos muy enojados: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos y amigos, José era un hombre sincero, era un muchacho transparente, era ingenuo, no hay duda, era un muchacho crédulo, pero también era un muchacho veraz. Él decía la verdad, y lo que tenía dentro de su corazón lo afloraba, lo decía. Dice el verso 9, tuvo un segundo sueño, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. No hay duda que todo esto venía de parte de Dios. Y he aquí que el sol representa al papá, y la luna, su mamá, y 11 estrellas, sus 11 hermanos, incluido Benjamín, se inclinaban a mí. Igual que en el versículo 7, la última parte, y se inclinaban al mío. Acá, se inclinaban a mí. Y como sucedió anteriormente, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, esta vez Jacob, sí habló, se sintió también incómodo y molesto, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? La madre ya había muerto, seguramente Lea había tomado ese lugar. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. También se dice esto de María, cuando oía todas las cosas maravillosas que los doctores de la ley, que las personas decían de él, se dice que ella lo guardaba todo en su corazón. Miremos que aquí Jacob sí le reprendió, pero Jacob no reprendió a sus esposas cuando entre ellas peleaban Lea y Raquel, y no reprendió de ninguna manera, no reprendió a Hamor y a su hijo Siquem cuando Siquem violó a su hija Dina. No lo vemos que él haya reprendido a estas personas. Tampoco vemos que él reprendió cuando Simeón y Leví causaron una gran matanza. Mataron al violador Siquem, pero también mataron a muchos hombres inocentes. Y allí él guardó silencio. Y aquí dice, le reprendió. Bueno, también indica que guardaba estas cosas y meditaba en esto, guardaba esto en su corazón, y esto dio lugar para que la envidia, el odio, la venganza en el corazón de sus hermanos creciera. Los sueños de José y la envidia de sus hermanos. Queridos hermanos y amigos, cuando una persona ha decidido vivir santamente, muchos van a glorificar el nombre de Dios por esa vida, pero en muchos también se encenderá el odio, la envidia, y quisieran quitar de su paso a esa persona que ha decidido vivir una vida intachable y agradar al Señor. Porque este fue José, un adolescente, un jovencito que decidió no pecar contra Dios, que decidió vivir una vida piadosa, una vida sin mancha. Porque las historias anteriores son tristes. Allí hay mucho pecado,
pero ahora tenemos una vida limpia, la vida de José. En su gracia, Dios lo ayudó. En tercer lugar, en los versos 2 al 22, tenemos la conspiración, le hemos puesto macabra, de los hermanos de José contra José. Conspiración macabra. ¿Dónde aparece esa palabra conspiración? Dice el 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiración macabra. ¿Y qué produjo esta conspiración, este odio? La envidia. La vida piadosa de José, su obediencia, su santidad, porque José había decidido huir del mundo. Jóvenes, José había decidido huir de las pasiones juveniles. ¿Qué pasiones juveniles? De todo vicio, huir del orgullo, de la arrogancia, de la calumnia. Él había huido de la inmoralidad sexual, de la masturbación, de la pornografía. Huyó de la desobediencia, de la blasfemia, del odio. Él había decidido huir de las pasiones juveniles y vivir una vida agradable delante de él. Leamos desde el versículo 12, unos cuantos versos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, al norte de la tierra de Hebrón, y un poco más al norte, noroccidente, estaba Dotán. Y dijo Israel a José, miren ustedes qué obediencia de este hijo. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Papá, listo para obedecer. ¿Quieres que vaya a mirar a mis hermanos? Voy. E Israel le dijo, ve ahora. Mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón donde vivían y llegó a Siquem y luego a Dotán. Tenía que recorrer, como ya dijimos, alrededor de 130 kilómetros. Un joven de 17 años en obediencia a Dios y obediencia a su padre. Los hijos aquí presentes o los que están escuchando esta predicación, obedecen a Dios, obedecen a su papá y a su mamá. Nosotros como padres hemos enseñado a nuestros hijos a obedecer a Dios y también que nos obedezcan. Verso 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó, ¿dónde están mis hermanos? Porque él dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Tenía anhelo, deseo de encontrarlos, porque José no había permitido que el odio se anide en su corazón. Aunque ellos lo odiaban y tenían envidia y eran muy malos con José, José pagaba con un bien el mal que recibía. Aquel hombre respondió en el verso 17, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y de Siquem avanzó otros cuantos kilómetros hasta Dotán y allí los halló. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, porque José llevaba la túnica de colores y con mangas que su padre le había confeccionado. Lo distinguieron de lejos. José se distinguía por su estilo de vida, por su santidad, pero también era distinguido por su manera de vestir. Su padre le había dado este vestido
conspiraron contra él para matarle. Y dice el verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, de manera burlesca. Ahora pues, venid y matémosle. Hermanos, ¿cuándo se anidó tanto odio en el corazón de estos hijos de Jacob? ¿Saben por qué? Porque su padre Jacob no les dedicó el tiempo necesario para la formación espiritual. Esos muchachos crecieron sin formación espiritual y crecieron en un hogar donde vieron litigios de las mujeres de Jacob, y ellos veían cómo, en el caso de Lea, alquilándolo a Jacob para que duerma con ella a cambio de unas mandrágoras de afrodisíacos. Y también esos chicos crecieron viendo a un padre que guardaba silencio, no corregía lo malo. Y aquí notamos odio. Ahora dice el verso 20 en el complot, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y iremos al padre. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén ya no era, seguía siendo el primogénito, pero ya no ocuparía ese lugar de honor de ser un antepasado de la línea mesiánica, porque este se acostó con una de las concubinas de su padre. Pero Rubén lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén quería dejarlo en ese lugar, pero en algún momento, cuando sus hermanos estén o distraídos o durmiendo, él regresaría a esa cisterna, lo liberaría y haría que vuelva a su padre. Y así quería librarlo. ¿Qué notamos en los versículos 12 al 22? Un complot, una conspiración macabra para asesinar a José. Así también hubo una conspiración macabra para deshacerse de Jesús. Los fariseos, saduceos y los ancianos del pueblo lo utilizaron a Judas Iscariote, y por 30 piezas de plata vendió él a su maestro. En los versículos 23 al 30 notamos la planificación. Yo la he llamado la planificación insensible contra José. Hubo un plan insensible contra José. En los versos 23 al 30. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, lo primero que hicieron es quitarle a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna o el pozo estaba vacía, no había en la cisterna agua. Y miren, hermanos, el nivel de insensibilidad. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Mientras su hermano menor gemía, lloraba, imploraba, ellos comían, ellos se divertían. Y así pasó también, sucedió cuando nuestro bendito Señor Jesucristo colgaba de la cruz. Allí estaban a los pies de la cruz los soldados,
jugando a los dados, y estaban también los que hacían burla, los que hacían mofa. Ahí estaba la gente que a Jesús despreciaba. Insensibles los hermanos de José. Entonces Judá, con alguna sensibilidad, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, así como conspiraron para venderle al maestro, al Señor Jesús, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Esto porque era menor de edad, pero también era lo que se pagaba por un esclavo, y llevaron a José como esclavo a Egipto. Aquí dice que son los ismaelitas los que compraron. Y vean ustedes en el versículo 36 del capítulo 37, en el verso 36: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y en el 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién mismo compró a José? ¿Los ismaelitas o los madianitas? Bueno, la clave está en el versículo 25. Nos dice que he aquí una compañía de ismaelitas. Los ismaelitas eran descendientes de Abraham. En su relación con Agar nació Ismael, que no era el hijo de la promesa. Y estas personas eran paganas. Y también Abraham tuvo otra esposa luego de la muerte de Sara, una mujer llamada Setura. Y hijo de Abraham y de Setura era Madián, y de allí vienen los madianitas. Entonces eran familiares, eran parte de una compañía, ellos eran socios, y hablar de ismaelitas y madianitas es hablar del mismo grupo de mercaderes. Por esta razón vemos que dice el verso 28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Luego dice el verso 36: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Eran parte del mismo grupo, era una sociedad. Como dice allí el versículo 25, ellos eran una compañía. Planificación para lo malo, planificación insensible contra José. Y luego el quinto punto, y en último lugar: el que había sido engañador, esto es Jacob, porque esto significa su nombre, engañador, tramposo o también pícaro. Ahora, el que había sido engañador, porque ya Dios le había cambiado su corazón y le había cambiado su nombre, le dijo allí en Peniel, cuando luchó el ángel de Jehová con Jacob y Jacob con el ángel de Jehová, y le dijo Dios: ya no será tu nombre Jacob, engañador, tu nombre será Israel, que significa Dios gobierna, Dios reina, Dios preside, ya no Jacob. Y aquí notamos en el último punto que el que había sido engañador ahora fue engañado.
porque hermanos y amigos, la Biblia enseña y lo que ella dice se cumple. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Se acuerdan ustedes cuando Rebeca y Jacob, su hijo preferido, engañaron a su padre Isaac? Esto es, Rebeca engañó a su esposo Isaac y Jacob engañó a su padre Isaac. ¿Qué hicieron para que se parezca a Esaú, que era velloso? Mataron un cabrito y pusieron eso en su piel para engañar a su padre, que para ese tiempo era un no vidente, no veía. Dicen los versículos 31 al 36. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito. Así como Jacob y su madre degollaron un cabrito para poner esa piel en los brazos y en las manos de Jacob. Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob fue engañado y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Esto era un acto de dolor, hermanos, un quebranto indescriptible. Y puso cilicio sobre sus lomos, ceniza, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, no solamente Dina. Adina es la única que se nombra por la violación de la que ella fue objeto. Fue un caso muy triste. Y se levantaron sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Habían pasado tantos años y Jacob seguía con el dolor. Hay una pregunta que siempre me he planteado. José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Y cuando él fue nombrado por el Señor y por Faraón como gobernador de Egipto, tenía 30. Y luego él fue el gobernador para juntar, en los 7 años de abundancia, juntó mucho trigo, mucha cebada, mucho grano. Significa que ya tenía 37. Y cuando comenzó la hambruna, probablemente José tenía entre 38 o 40 años. Y desde los 17, ¿cuánto había tardado? Entonces, habían pasado como 20 años, como 20 o 23 años, que José no veía el rostro de su padre. Y la pregunta es, y José, que llegó a ser tan poderoso, él sabía exactamente dónde vivía su padre. ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿O por qué no envió una delegación como cuando él se presentó, se descubrió ya delante de sus hermanos e invitó a su padre para que vengan a vivir a la tierra de Gosén, al norte de Egipto? Él mandó todo un ejército para traer a su padre. ¿Por qué no lo fue a buscar? Bueno, la Biblia no dice nada de esto, pero todo esto dentro del plan maravilloso de Dios, el plan soberano de Dios. Hubo un encuentro que se narra más adelante y que fue maravilloso. Lo que aquí dice la Escritura es que Jacob o Israel vivió en luto, con dolor, por la muerte de su hijo José. La vida de Jacob había sido una vida sufrida y ahora ya en su vejez seguía sufriendo y lamentándose
por la muerte de José, como le habían hecho creer, había sido engañado. Dice la última parte del versículo 35, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y allí estuvo, y Dios en ese lugar también lo prosperó. Estoy de acuerdo con los estudiosos, con los eruditos que indican que José se parecía a nuestro bendito Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, su santa aspiración y mi santa aspiración, y de manera muy especial los jóvenes, deben procurar ser como Jesús, como José procuró ser como Jesús. ¿En qué se parecían? Jesús nació de una manera milagrosa, y también José nació de manera milagrosa, porque Raquel era estéril. Vivían ya muchos años con Jacob y no podía tener hijos, y milagrosamente quedó encinta Raquel de su esposo Jacob, y nació José milagrosamente, y también Jesús nació milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. José era muy amado de su padre Jacob, Jesús amado de su padre. Él dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. José tenía una túnica de colores, y se dice que Jesús vestía una túnica, una vestimenta sin costuras, un vestido muy hermoso, vestidos que le tejían las mujeres que lo amaban, discípulas, y lo hacían con tanto amor. Anunció que reinaría sobre sus hermanos. En los sueños que tuvo, José anunció que reinaría sobre sus hermanos. Y también Jesús siempre lo dijo. Le dijo a Poncio Pilato: para esto he nacido, para ser rey. Él es el rey del universo, no solamente de su pueblo Israel, de su pueblo judío. José fue despreciado de sus hermanos, y también Jesús. Dice el texto bíblico que ni aún sus hermanos creían en él. José fue vendido en 30 piezas de plata. Jesús fue vendido. ¿Quién lo vendió? Judas Iscariote. José vendido en 20 piezas de plata. Jesús vendido en 30 piezas de plata. Ya dijimos que José fue odiado, y también Jesús odiado. José tuvo una fe sólida en Dios en todo momento. Confió en Dios, él amaba a Dios, tenía temor reverente a Dios, obedecía a Dios. Y en todo nuestro bendito Señor Jesucristo fue obediente a su Padre. Dice en Lucas que él aprendió la obediencia. Como podemos notar, José se parecía a Jesús, y su santa aspiración y mi santa aspiración debe ser estudiar la vida de Jesús. La vida de Jesús, de ella se habla en toda la Biblia. El personaje más importante de toda la Biblia es Jesucristo. Estudiamos su vida, pero no basta con estudiar su vida, interpretar su vida, sino imitarla. Ser cristiano es ser como Jesús. José procuró ser como Jesús, y usted y yo debemos procurar ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir, él es nuestro modelo.
Él es nuestro único Salvador. Murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, sangre bendita que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Un texto clave. Esta es la historia de la familia de José. Esto es Génesis 37:2. Siendo José, siendo de edad de 17 años, apacentaba en obediencia las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José se sentía incómodo. José se sentía realmente perturbado. Él se angustiaba viendo el mal testimonio, la inmoralidad en la que sus hermanos vivían. Y él se propuso vivir santamente. Por esto el tema, José, un adolescente que decidió vivir santamente. Jóvenes queridos, decidan en su corazón vivir santamente, imitando a Cristo, obedeciendo a Cristo, adorando a Cristo y predicando de Cristo. Hermanos, todos en general, hablemos de Cristo, mostremos en nuestra vida que Cristo vive dentro de nosotros. Jesucristo es el único modelo a seguir y el único mediador entre Dios y los hombres. Amémoslo a Él, sigámoslo a Él, aprendamos de Él, imitémoslo a Él y prediquemos de Cristo con nuestra vida y con nuestra boca. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor un momento. Oremos a Dios. Soberano Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por la historia, por la vida de José, de este patriarca. Siendo un adolescente de 17 años, se propuso en su corazón no contaminarse, al igual que Daniel. Propuso en su corazón vivir santamente, y así vivió. Es un personaje en la Biblia en el que no notamos manchas, tampoco en la vida de Daniel. Oh Dios, tú lo guardaste, porque él te amaba a ti, él era obediente y obediente también a su padre, y amaba a su padre, y aunque él era odiado de sus hermanos, él los amaba. Ayúdanos, Señor. José tuvo un parecido a Jesús. Que nuestra vida también se parezca a Jesús. Hermanos, allí de pie, si alguno ha pecado o su vida no es como la vida de Jesús, hay que confesarle nuestros pecados. Allí de pie, dígale: Señor, yo te confieso mis pecados, mis maldades. Yo quiero ser como tú. Ayúdame a ser como tú. Que mi familia sea como tú. A nosotros como padres, ayúdanos, Señor, a criar a nuestros hijos para ti, formar en ellos un carácter como el de Cristo. Y por nuestros amigos, los que nunca se han arrepentido, de pie o los que están escuchando esta transmisión, este mensaje, donde se encuentre, dígale al Señor: Señor, yo me acerco a ti con un corazón contrito y humillado. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Pongo toda mi confianza en ti. Yo creo en ti, Señor. Pongo mi fe en ti. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No una nueva religión, sino una nueva vida, la vida de Cristo. Te amamos, Señor. Te adoramos.
en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y en todo momento, amigos y hermanos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos su vida y obedezcamos su vida. Vivamos como Él. Amén. Dios les bendiga. Do you wish that you could see it all?